Morales a que viene, se puede acomodar. Perfecto. Ahí está, logrando asegurarlo de los meros cuernos y sin cuenta la experiencia. Mucho cuidadito. Ahí está, amarrándose, pero tenga cuidado. Tengo cuidadito porque el tirón está afectando al jinete. Ahí solamente lo necesario, cuidar mucho el ángulo del tirón. El ángulo siempre frontal, siempre hacia el frente. Por ahí vamos a encaminarlo ya. El señor lanzador lo sabe perfectamente y va nuevamente a reacomodarse, a retomar la posición para que esta tracción de la rienda pueda evitar que voltee este toro. El toro es poderoso, el toro mueve completo, pues todo lo que lo esté atrancando. Atención, se intenta un segundo lazo para que no represente problema negrito para el jinete Eduardo Mata. Ahí se está intentando este, pues que se va de largo. Vamos a ver el tercero, logra nuevamente pues asegurar. Ahora sí, creo que mantiene mejor control del pescuezo. Eso es todo. Vamos dándole fuerte el aplauso para Eduardo Mata, el que viene del Gran Quedal. Y por la noche, gran bailazo con el conjunto Cimarrón. Es una venta. Atención a la puerta. Ahí tenemos a Misael Galván del Gran Quedal en el Ángel Negro del Rancho Centenario. Es un ejemplar intenso que lo lleva desplazando hasta el centro del ruedo. Ahí lo va maceteando, que la zancada se convierte más larga. Esto ya empieza a dejar de ser reparo. Es carrera lo que convierte y ahí viene a toda velocidad. Este ejemplar del Rancho Centenario perdiendo. Allí a bordo lleva nada menos que a Misael Galván, pues otro que se la sabe de todas, todas, logrando bien dominarlo. Allá anda un avance ya carrera propiamente lo que estamos viendo de este toro, también llamado el Ángel Negro. Así ya está por terminar su participación, él cuidándose porque también a la velocidad puede caer el jinete y también ya pudiera estar en problemas. Esto lo está él anticipando, por ello es que está extremando las respectivas precauciones. Se están intentando los lazos, mucho cuidado, la pierna derecha de este jinete está atrapada. Ven para que extreme precauciones y vamos a tratar de acomodarlo y sobre todo zafarlo, porque en la carrera larga ahí anda como zafándose. Habrá que irse acomodando, hay que irle buscando el asa. Ay, usted sabe bien el manipuleo. Aquí está, perfecto, logrando acomodarse y viene, siempre se mantuvo al margen. Nuestro amigo lanzador bien hecho su trabajo. Listo, eso es todo y vamos dándole fuerte el aplauso también. Así termina la actuación de los jinetes del Gran Quedal. Vámonos enseguida, ya vienen. Yeah, en Dallas, Texas, por allá su papá también lo estamos saludando en esta gran ocasión. Tenemos saludos, dice, ahí para Álvaro Espinosa, hasta el norte, de parte de su esposa, Geris Salazar, que lo extraña mucho. Atención las cámaras, atención las cámaras. Tenemos saluditos, dice, para Pedro Salazar. Favor de mandar un saludo para todas las personas que compraron números para la rifa. A Rodolfo Ortiz, a Fidel Ortiz, a Juan Ortiz, a Luis Nolasco, a Santos Espinosa, a Miguel Dávila y a Darío Benavides. La canción El Diablo de los Tucanes de Tijuana, o si no, gente de alto poder con el Tigrillo Palma, cualquiera de estos dos, Tenta Georgia. Ahí lo seguimos complaciendo en lo que otro jinete se está preparando. Iniciamos ya con la terna del Sabinito, Alfonso Carrizales, ya listos por ahí por toda la raza. Se están reportando por acá con la vironga. Visión la puerta, todo listo. Ahí lo tenemos, ahí el negro más, este toro, de veras que empieza a embrocar feamente. Manténgase hacia atrás, hasta donde le sea posible. El jinete se quiso ir pegado, pero bendito sea Dios. Así termina esta tarde, esta monta de Alfonso Carrizales en el cortado del Saucillo. Pues se quiso poner peligroso el asunto. Afortunadamente, allí es donde nos damos cuenta que las oraciones valen, porque libraste bien. Y la puerta se abre, y ahí está el peligroso toro y jinete. Aquí está poniéndose sabroso y bonito. Aquí están tremendos reparos los que está poniendo este toro, el cuervillo del Molino Coronado. Está intentando defenderse, avanzando hacia el frente. Movimientos que ya no están haciendo grandes para un jinete de esta talla, de Ramón Cubiertas, que ya está utilizando lazo. Vamos a ver, ya se viene preparando el lazo. Mucho cuidado, el toro aún de repente presenta dos, tres reparos. Se intenta el lazo con respectivo cuidado, amigo chino, pero ahí está una bronca encima. Ya está, ya se va a desojar. Parece que ya se va a desojar y vamos a esperar solamente el momento que pueda pues echar el brinco el jinete Ramón Cubiertas, los que trae Sabinito, los que vienen por allá justamente del Sabinito. Listo para cruzar su pierna, vamos dándole fuerte el aplauso. También así termina su actuación. La raza del Capo, atención las cámaras, estamos saludando por ahí para toda la raza del Capo, una rola perrona, todos ellos radicando allá en Dallas, Texas, a David Rojas, Velázquez, al Sapo, al Ney, a la Gramilla, al Checo, al Cheche, a Ramiro Loera,
a Julio Navarro, también para Emilio Pitarra, a Mayín, a Fernando Valleza y a la dinastía de los Basoria, todos ellos radicando por allá en Dallas, Texas. A Jorge Valleza también estamos saludando en esta gran ocasión. A los seguimos complaciendo mientras tanto. Si tenemos algo perronote, vamos a soltarlo, es para ustedes, señores. En el aguilillo de la palmita, y no más que manera de retorcerse, y mucho cuidado porque alcanza a ser pisado este jinete. Atención los paramédicos, aquí tenemos un jinete pisado en el estómago, alcanza a ser pisado por este ejemplar, incluso pesado este ejemplar de la palmita, para que estemos por ahí muy pendientes. Alcanzó a ser pisado en el abdomen, en el estómago, este amigo jinete Víctor Carrizales, este aguilillo de palmita que lleva por ahí hacia afuera. Ojalá y no traiga consecuencias, y por ahí les demos una manita para revisarlo bien a bordo de la ambulancia. Ahí está, ya está recuperando, pero vaya que pues este pisotón no es cualquier cosa. Muchos kilos arriba, pues, de este jinete, y el pisotón son de toda esta raza. Allá para saludar a Erika Pérez, a Eduardo Pérez y su esposa Juanis Torres, a Omar Pérez, Álvaro Espinosa, de parte de su esposa Geri Salazar. Ahí estamos saludando en esta ocasión. También dice por ahí, con una canción de los Pumas, con botellas de tequila, y de esas que trae el venado para toda la raza, se encuentra radicando por ahí en Atlanta, no son Federico Rodríguez, a Rutilo Ortiz, a Fermín Benavides, Rafael Salgado, Merancio Salgado, ellos están allá en Florida, así también como a Alfonso García, a Joel Salgado de parte del Zorro, que se encuentra en Atlanta, Georgia, y le estamos saludando, gracias, y dice, le estamos saludando a todos estos camaradas. Viene preparándose ya la terna de Diego Ruiz, iniciamos con usted Roberto Martínez, que ingresa el tremendo Cominote, el Comino Grande de por allá de la Jagua. Mientras tanto, los seguimos saludando, y esta la están solicitando. El venado, quiero que riegue en mi tumba. Martínez de Diego Ruiz, iniciando la actividad de esta terna, viene a montar al toro Comino de Rancho La Jauja. Hay que estar al puro tiro, sí señor, ahí está acomodándose, también es uno de los jinetes, pues con mucha experiencia, y hoy esperamos su trabajo pueda lograr las características. Tenemos saluditos mientras tanto para usted, Félix Benavides, se encuentra radicando por ahí en Atlanta, de parte de su familia, le estamos mandando el saludo para todos ellos. Es lo que está preparándose el buen Roberto Martínez. Estamos invitando, también lo está haciendo Javier Reséndiz y Muñeco Castro, quienes también están conformando pues esta tierna de por allá de Diego Ruiz. Es el Comino de Rancho La Jauja y el buen Roberto Martínez, quienes estarán viéndose las caras en los siguientes segundos. Todavía no está nada listo, vamos a tratar de hacerlo un poquitito más rápido. Pues sí señor, la puerta se abre, ahí lo tenemos saliendo en el Comino, con movimientos lentos pero sí muy fuertes, toscos, y también está amortiguándolos bien, agarrándole el ritmo Roberto Martínez, que no esperábamos menos de usted, aunque el toro macetea fuerte, el toro es fuerte, no rápido, pero sí muy fuerte, y es lo que está hoy surtiendo efecto, lo que está logrando amortiguar este jinete de Diego Ruiz, el buen Roberto Martínez. Vamos a ver, el toro ya empieza a tranquilizarse, incluso empieza a querer buscar a los jinetes para que le concedan un lazo, este lazo que por ahí quiere ser reventado, parece que sí se logra, perfecto, el amigo Chivo logra reventar este lazo, que como que deja un cuerno afuera, pero ya asegura el volteón que pudiera dar este toro, el Comino. Ahí está apalancado, no esté tan tiese, vamos a ver, cruzando la pierna, vamos dándole fuerte el aplauso, que también se lo merece. La puerta se abre, ahí lo tenemos poniendo el empeño en la salida a Javier Reséndiz en el caramelo de la palmita, mucho cuidado haciendo levantamientos, y el jinete ya se ve un tanto a la deriva, ahí está terminando en el suelo, dándole el aplauso. Muy alto.
Atención, la cámara de Pedro Salazar. Atención, la cámara de Pedro Salazar. Tenemos un saludito y lo estamos haciendo llegar allá muy especial para la familia Salazar, a la gente que radica por allá en Vegas, Nevada, especialmente para Jonathan Salazar. La puerta se abre. Ahí está Muñeco Castro, el último de Diego Reyes. En este toro chupón que trae Saucillo. Mucho cuidado y anda repegándose contra la puerta. Pero sigue todavía. Ahí sigue reparando, sigue surtiendo efecto a bordo este jinete. Este jinete que aguantó este final. El toro ya está detenido. Ya te le quedaste. Ya están llegando los lazos. Vamos a asegurarlo perfecto con ayuda de una mano externa. Está asegurándose a este toro de Saucillo. Listo para cruzar su pierna. Y se quedó, ya se lo pasó rico. Eso merece fuerte el aplauso. Así también termina esta participación. Atención las cámaras. Un saludito por ahí para Ernesto García, los amigos de Tecomates, por ahí que están solicitando precisamente este tema de los caciques. Este amigo está pagando $200 por el concurso de la chica más sexy. Esto va a ser durante el baile. Así es que le estamos diciendo gracias a nuestro amigo Ernesto García. Gracias, pues está aportando pues esta valiosa cantidad. Vamos a ver Eduardo Salas, el primero que viene ya de gallinas. La puerta se abre. Ahí está saliendo otro acarmo de poder a poder. Este mascarillo que estamos viendo. Ahí está este cara blanca reparando movimientos al centro del ruedo. Sigue de manera elástica, reportando energía para que este jinete pueda bien lucirse. Ahí está logrando tenerse hasta el final. Eduardo Salas también de Pastora, avanzando ya propiamente, patadas de hogar, lo que estamos viendo de este toro, el duende de gallinas. Se preparan los lazos para asegurarlo. El segundo lazo que también viene preparándose de manera ordenada, no fue posible. Vamos a trancar un poquito este toro, a trancarlo para que pueda descender Eduardo Salas. Un poquito más, ahí va el toro, como quiera que sea, responde al tirón de la reata y no permite una chance. El jinete va a bajarse, mucho cuidado, allá anda muy en corto. Y ese va a derribar todo lo que enfrente se le ponga. Anda correteando, anda avanzando, mucho cuidado. Porque esta variante queda por ahí entre las patas del caballo y eso puede ponerlo tenso. Afortunadamente ya se asegura, sí señor, fuerte el aplauso. De Cieneguilla. Tenemos saluditos y con todo gusto lo hacemos, muy especiales para toda la raza que ayudó a vender boletos de una rifa para recaudar fondos para este evento. Los amigos son de Tapona, El Gallo Potosino, Freddy Rodríguez, Santos Galván, Jesús López, Luis Aguilar, Arturo de la Torre, Heriberto García, Tavo González de Tecomates, Casiano Juárez, Beto Galván, Rigoberto Céspedes, Rutilo Ortiz, Constantino Rodríguez de Arkansas, Francisco Galván y el amigo Armando Benzor, Gil Hernández del Sermón. De veras, muchas gracias. Y también un saludo para el amigo Gaby Arriaga de Ocampo, de parte de Arturo de la Torre. Le mando un saludo bien especial a toda esta gente. Sus aportaciones muy buenas, sin lugar a duda, para que este evento hoy se esté realizando. Vámonos enseguida, viene Eric. En plena preparación, Eric Palomo de Pastora, toro magia negra de Cascabeles. Vamos a agilizar un poquitillo más las cosas, se le ve un poco indeciso, trate bien de aplicarle. Mientras tanto, tenemos los saludos a los amigos de San José de Gallinas, a la gente del Sermón, a los amigos de Totonico, a la gente de Desparramadas, a los amigos del Ojo de Agua Seco, de parte de Freddy Rodríguez, radica allá en Atlanta. A usted le estamos diciendo gracias también y lo estamos saludando también en esta ocasión a este gran amigo, la gente que radica por allá en Atlanta, Georgia. Atención, está listo, la puerta se abre, ahí está saliendo, aquí está activando energía, fuerza, potencia, todo lo que está bien logrando controlar este jinete también de Pastora, Eric Palomo. Vamos a sacar el toro, resbala un poco, empieza a minorar considerablemente la intensidad con la cual había salido, y ese jinete que ya voltea con los lanzadores para pues sugerirles le ayuden su bajada. Le amortigo y poniendo la cara a este ejemplar. Mucho cuidado, arremete contra todo lo que se mueve. Se topa de lleno, se topa de frente por allá con... Se topa de frente con las corneras. Listo para cruzar su pierna.
Ay, Benito, sí, señor. Vamos dándole fuerte el aplauso también.